En esta presentación echaremos un vistazo a la creación de los estados financieros, el balance general, en particular, mirando la parte a corto y largo plazo del préstamo, por pagar, pagaré, vamos a tener nuestro préstamo en este lado, dándonos el detalle de nuestra tabla de amortización aquí abajo, vamos a ingresar cualquier ajuste en nuestras entradas de ajuste. Los publicaremos en nuestra hoja de trabajo, y luego crearemos a partir de la hoja de trabajo nuestro balance. En otras palabras, el balance general aquí se compone de estas cuentas. Así que aquí está nuestro pequeño balance de prueba, solo para mostrarnos algo en equilibrio y permitirnos enfocarnos en donde queremos enfocarnos, que es el corto y largo plazo de los pagarés a pagar. Así que esto muestra que los activos son estos dos, sumando un millón mil cuatrocientos y que se suman aquí. Los pasivos son solo estos dos números, que suman 112.655, y esos van a ser pasivos totales después de que hagamos este ajuste. Nuestro problema, por supuesto, es que este 92.655 tiene un componente a corto y otro a largo plazo. ¿Cómo debemos lidiar con eso? Hay un par de formas diferentes. Vamos a hablar de otra forma de lidiar con eso aquí. Y luego nuestro patrimonio es todo esto que suma 1.141.421, ese es este número. Una vez que hayamos terminado con esto, los activos totales serán iguales a los pasivos totales y el patrimonio. Así que, de nuevo, nuestro objetivo aquí es analizar la parte a corto y largo plazo de esta nota. Y es un pagaré a plazos, por lo que se paga todos los meses. Así que va a haber algo a corto plazo y algo a largo plazo. Así que hay un par de formas diferentes de hacer esto. Podríamos poner todo el corto plazo o solo tener un préstamo a menudo. Por lo tanto, si tenemos un préstamo con el que estamos lidiando, entonces podemos hacer un seguimiento de ese préstamo en una sola cuenta. Y esa es la forma más fácil de hacerlo, porque será más fácil de hacer coincidir con la tabla de amortización. En otras palabras, si tengo esta tabla de amortización, y ha habido tres pagos que han ocurrido, si hemos asignado correctamente entre intereses y capital para esos tres pagos, entonces se nos debería agregar un saldo de 92.655, así que ese es este saldo aquí. Sin embargo, esos 92.655 no representan la parte a corto y largo plazo. Es todo el asunto. Por lo tanto, podríamos usar esta tabla de amortización para desglosar la parte a corto y largo plazo, y luego, ajustar los estados financieros y simplemente arreglar las finanzas sin alterar el balance de prueba. O haremos lo que estamos haciendo aquí. Podríamos crear dos cuentas en el balance de comprobación y hacer una entrada de ajuste. Por lo tanto, al final de cada mes, haremos una entrada de ajuste y desglosaremos el corto y el largo plazo. Y lo que eso hará que sea útil si tenemos un sistema que solo hace nuestros estados financieros, si estamos usando un sistema informático que solo va a generar nuestros estados financieros, y no queremos hacerlo afuera, como en Excel o algún otro sistema, entonces tenemos que encontrar alguna manera de hacer que el balance de prueba tenga el corto y el largo plazo para que, por ejemplo, si lo hiciéramos en Kickbox o algo así, simplemente arrojara el informe correcto. Y la única forma de hacerlo es arreglar el balance de prueba. Así que esa sería una razón para tener una porción a corto y largo plazo solo en el balance de prueba, aunque va a cambiar, y lo ajustaremos cada periodo de tiempo. Así que para hacer eso de nuevo, tenemos que dividir el corto plazo y el largo plazo ahora. Aquí es donde estamos ahora, 12 meses después, vamos a ver, bueno, ¿cuánto vamos a pagar en 12 meses? De nuevo, la tendencia es decir, bueno, los pagos están aquí. Voy a hacer 12 de ellos. 123.456, 12 suman aquí. Uno pensaría que serían 38, 160, pero de nuevo, eso es lo que vamos a pagar, pero incluye intereses, en los que aún no hemos incurrido. Así que no podemos incluir, no estamos incluyendo los intereses, aunque probablemente los vamos a pagar de todos modos. Todavía no es una responsabilidad. No es parte de este número porque aún no hemos incurrido en ese interés. No lo hemos usado. Solo podemos recoger la parte principal, que son estas cantidades. Así que va a ser esto. Más esto. Más esto. 12 de ellos. 12 pagos o el 3.182 o en otras palabras, aquí es donde estamos ahora en términos del saldo que se debe después de 12 pagos, aquí es donde estaremos. Entonces, si restamos estos dos, o si sumamos estos, todos sumamos, los pagos van a estar aquí. Eso suma 3.182 que también, por supuesto, va a ser si restamos los 92.655, menos 615, 73 es el 31.082. En otras palabras, esta es la porción actual. Esta es la parte a largo plazo. Así que ahora vamos a hacer eso, hacer ese ajuste aquí, para que lo tengamos en nuestro balance de prueba. Y una vez que está en nuestro balance de comprobación, podemos generar los estados financieros automáticamente a partir del balance de comprobación, exactamente sin tener que desglosarlos manualmente en los estados financieros. Así que lo que vamos a hacer es decir esto, este número tiene que bajar. Ahora todo es a corto plazo. Todo. Así que voy a hacer lo contrario a eso. Debitaremos ese clic derecho y copiaremos, lo pondremos en la parte superior derecha y pegaremos 123, y eso tiene que bajar por la diferencia aquí estamos actualmente, tiene que bajar por la diferencia. Así que podríamos decir que tiene que ser igual a donde estamos ahora, menos la porción actual. Y eso lo reducirá en 61.573 o lo reduciremos a lo largo de todo el tiempo, también podríamos simplemente tomar este número, 61.573, y eso lo reducirá a solo la porción actual. Y luego vamos a decir negativo de este número, y esa será la parte a largo plazo que, por supuesto, está en cero. La parte a largo plazo está aquí, así que tenemos que hacer que sea ese número. Así que vamos a copiar el largo plazo, ponerlo en la parte inferior en H4 y luego nos iremos a casa. Alineación de pestañas, aumento de abolladuras. Y ahí lo tenemos. Entonces, si publicamos esto, entonces aquí está el corto plazo, aquí está el corto plazo. Estamos en 6, donde decimos que es igual a, señalamos esos 61.573, e introducimos allí el 3.182, y luego tenemos el largo plazo en 7, igual a 61.573 sacando ese equilibrio para que el total siga sumando los 92.655, que es este número. Ese es el total, pero se divide entre la parte de corto y largo plazo. Ahora bien, esto tiene sus pros y sus contras. Otra vez. Lo bueno de esto es que ahora estos números se pueden usar directamente para crear el estado financiero. Lo malo es que esto probablemente gustará, si hay muchas otras cuentas, esto estaría en la cuenta de la porción corriente, y esto sería a largo plazo, es posible que no estén uno al lado del otro en el balance de prueba, entonces cada vez que hacemos este proceso, tenemos que sumar esas dos cuentas y luego compararlas con esta amortización. Si tenemos muchos préstamos, eso podría ser un proceso tedioso, porque de alguna manera vamos a tener que juntarlos todos en un grupo a corto y largo plazo. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Pero lo bueno es que, Ahora que vamos a nuestros estados financieros, puedo generarlos directamente a partir de lo que está en el balance de pruebas sin tener que combinar nada. No tengo que combinar ningún número aquí para hacer las finanzas. Solo puedo decir que esta es la parte actual, y lo hará automáticamente. Podría configurar el sistema informático para hacerlo, y luego esta es la parte a largo plazo, y luego será capaz de generarlo automáticamente. Y ahora volvemos a estar en equilibrio con los activos iguales a los pasivos y el patrimonio. Así que somos capaces de separar esos dos tomándolos solo del balance de prueba. Estamos.